Bienvenido Raiders a un nuevo vídeo. Ya se acerca la Navidad y toca ver qué vamos a regalar a esos amigos moteros, familiares moteros, a vosotros mismos, a quien queráis. Entonces, vamos a empezar con los productos básicos. Vamos a hacer un poco de todo, todo producto motero, desde lo más barato hasta lo más caro. Y bueno, va a ser muy rápido, ¿vale? Va a ser muy rápido porque, bueno, un poco las cosas que yo tengo, las cosas que he probado y lo que yo os puedo recomendar porque lo he usado, entonces... vamos a empezar con la espaldera. Bueno, aquí tenemos una espaldera Alpine Star, hay muchos modelos. Esta la verdad que está muy bien porque es muy flexible y está hecha de un material que cuando impacta algo se pone más duro, ¿vale? Nada, esto ya lo conocéis, así que tampoco voy a entretener mucho. Bueno, pasamos a los botines de andar en moto. Vienen bastante bien protegidos, sobre todo en las zonas del tobillo, son impermeables. Hay muchos tipos, tanto Alpine Star como Dainese. Y es una buena opción para el día a día, para ir a trabajar, no hace falta ponerte las botas de moto, sino que esto lo disimula un poco más, es más rollo vestir y vas bien protegido. Siempre tenemos que tener en cuenta también las botas de andar en moto. Si tenéis un mono, pues no vais a ir en zapatillas, ¿no? Botas TCX son muy cómodas, pero bueno, como todo, hay muchos tipos de botas, las hay desde más caras, más baratas. A mí esta, personalmente, me parece bastante cómoda y... Y es la hostia, ¿vale? ¿Que no te quieres gastar mucho dinero? Pues oye, siempre puedes tener un detallito en unos guantes, ¿vale? Estos son unas Alpine Star, viene con protección de carbono, son muy de verano, de un poco, pues eso, no son de invierno, pero son muy cómodos y para el día a día, si no hace mucho frío, pues están bastante bien. No son muy caros, o sea que os voy a dejar descuento también en Motocar, con el código MADRIDRIDERS, tenéis descuento en un montón de cosas. Así que cuando tengáis tiempo, echar un ojo, que seguro que hay cosas que os interesan. Las cámaras deportivas, las Insta360, la verdad que van muy bien, puedes sacar ángulos de todo tipo, frontales, graban en 360 y para circuito yo le doy bastante uso. Y oye, pues la calidad de imagen está bastante bien. Os dejaré un código de descuento también. GoPro, yo es la que suelo usar para grabar, siempre me la pongo en el casco y en este caso yo llevo la 10, pero ya van por la 11, cada vez que me compro una, a los 2-3 meses sale otra nueva, entonces es un poco locura. Esto también seguro que lo conocéis, el Komobi, pero no os voy a hablar de que es un localizador, sino de una novedad que ha incorporado el Komobi Lite, que es nuestro ángel de la guarda, ¿vale? Si tenemos un accidente, automáticamente detectan... que has tenido una caída, mandan a los servicios de emergencia y bueno, pues es una cosa que es bastante importante porque puedes salir solo de ruta, tener un accidente y si te quedas consciente, pues no puedes llamar a los servicios de emergencia y de esta manera, pues si pasa algo que esperemos que nunca nos pase a nadie, pues bueno, pues los servicios de emergencia serán capaces de encontrarte e ir a socorrerte. Más cositas. Las viseras de los cascos, una cosa que, bueno, depende de qué casco, ¿no? Puede ser muy cara, muy barata, pero mucha gente ves que lleva la visera transparente y dices, imagínate que tienes un amigo, pues oye, le puedes regalar una visera ahumada, una cromada, que la serie de muchos colores, bueno, eso es otra opción, si no te quieres gastar mucho dinero. Otra cosa que estamos viendo es el casco HJC, yo son los cascos que uso, siempre los he usado, desde hace muchos años, una marca que me gusta mucho, tiene muchos tipos de casco, tienes también cascos de Venom, de Joker, de Marvel, o sea, tienes de todo, ¿no? Si queréis, por ejemplo, tenéis vuestra chica, vuestra amiga y es motera, le gustan las motos, ahí os dejo unas trenzas que si queréis alguna, en el Instagram de Vanessa García /RR, ella las vende y es un regalo que no es caro y que en Navidad hace mucha ilusión, ¿vale? Son estas trenzas. Que son personalizadas de cualquier color y está bastante bien, ¿vale? Podéis escribir a Vanessa y os las da. Otro producto que también está bastante bien es una pinza, que esta en este caso lleva sistema de alarma, ¿veis la luz? Si cierras la pones en el disco y tocan tu moto empieza a pitar. Es una cosa para chantar, o sea, tampoco vas a conseguir que no te roben la moto con eso, pero bueno. Luego también tenemos una alarma de Amazon, ¿vale? Esta vale 25 euros o 20, es muy barata. Y es simplemente disuasoria, o sea, el sonido y ya está. Pero bueno, yo le pongo de todo a la moto porque lo paso fatal con esto de que me vayan a robar la moto. Escapes, ¿a quién no le mola hacer ruido, no? Este escape es de AliExpress, vale en Amazon 50 euros. Y si quieres irte a Jerez y liarla, pues le quitas el de serie y le montas esto que vas a hacer bastante ruido.
Otra cosa importante, que ya es un poco más caro, es el sistema de airbag de Furigan. Lo tenemos ahí atrás y, ojo, es una cosa que es cara, pero cuando estamos hablando de una vida, ¿qué precio tiene tu vida? ¿Sabes? Yo creo que merece la pena y ese, la verdad, que es una auténtica barbaridad. Tengo aquí también, que no la voy a abrir ahora para no alargar el vídeo, una cajita de herramientas baratas de 20-30 euros. Hay muchas y, oye, siempre vienen bien para toquetear algo de la moto. Y bueno, no lo tengo aquí atrás porque no me entraba, pero una Pitbike IMR para los más atrevidos. Ya sé que es un poco más cara, pero sin duda es una cosa que debéis de probar, que es muy divertida y que si tenéis la oportunidad de, oye, de regalarle a vuestro amigo, a vuestra pareja o a vosotros mismos porque os apetece, una Pitbike es brutal. Yo tengo la IMR 155 y también os voy a dejar un código de descuento para los que queráis comprarla, que de verdad se disfruta mucho y si te caes de la moto no es lo mismo caerte con tu moto de 20.000 euros, de 10.000, de 5.000, que con una moto que ya está en torno a los 1.500, depende del modelo que escojamos, que es arreglar un par de tapas y a correr. Entonces, eso también es una cosa que os recomiendo bastante. Bueno, otra de las cosas que tenemos es los chalecos calefactables. Eso es un invento brutal, me los he puesto. Y bueno, te calientan el cuello, te calientan la barriga, te calientan la espalda y están súper bien. Van con una batería portátil y es, pues oye, un invento perfecto para la gente que sea friolera y pase frío en moto. Tenemos la batería. Bueno, aquí se encendería y ya podemos configurar los niveles. Aquí en el rojo, la parte delantera, la parte trasera. Y ahora os voy a enseñar una cosa muy curiosa, esto vais a flipar, y es una batería portátil que sirve para todo. O sea, esto es como el que tiene un generador de gasolina, pero eléctrico. Y diréis, hostia, Robert, ¿pero qué? ¿Cómo es eso? Esto ya es una flipada de la leche, ¿vale? Esto es una batería portátil tamaño XXXL, en la que puedes conectar todas las luces de la habitación, una plancha, yo que sé, un taladro, lo que tú quieras. Tienes cuatro enchufes detrás y es, o sea, fijaros, con esto ahora mismo, con el 50% de batería, podría estar aquí 5 horas con todo encendido, gastando luz. Y bueno, se le puede poner placa solar, es la leche, vale 1200 por ahí, pero bueno, esta es la EcoFlow. Y ya os enseñaré cuando me vaya por allí con ella. Que, bueno, ya estáis viendo, ¿no? Tengo aquí como un montón de cosas enchufadas y fijaros, 56%, tiene un montón de puertos USBs. A ver, esto el que tenga, por ejemplo, el que se vaya con una GS y se quiere ir de acampada, pues con esto puedes poner alumbrado, una cocinilla, lo que tú quieras. O si vais a montar en Pitbike, pues bueno, pues ahí te puedes poner tus altavoces, tu luz, lo que tú quieras. Está súper bien y... Y oye, pues otro regalillo de Navidad, pero esto ya es más carillo. Pesa, pero no pesa mucho. Y por último os voy a enseñar una cosa que me ha flipado bastante, que son los guantes Furigan calefactables, que sin duda, pues para este invierno que va a pegar el frío, está súper bien. Así que, bueno, esto ha sido todo muy rápido. No quería enrollarme porque no es un vídeo en el que yo quiera hacer una review de cada cosa, sino una cosa, pues dar pinceladas y ver si os puedo ayudar en algo a la hora de hacer un regalo motero. En estas navidades. Así que bueno, desearos a todos unas felices fiestas, que lo paséis muy bien, que os divirtáis, que estéis con la familia, los amigos y que, bueno, os suscribáis al canal, le des like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!